Hello, hello, good evening. How are you today? ¿Cómo están? Buenas noches. Can you hear me? Yes, good evening. Okay, very good. That's great. Is it raining nearby your house? ¿Está lloviendo cerca de sus casitas? No, ¿verdad? No. It seems it's going to rain. Okay. Espero que no tengamos dificultad con la conexión. En algunos lugares parece que va a llover, pero esperemos que todo se mantenga bien. Welcome. En Oriente ya llovió. En Oriente ya llovió, ¿verdad? Sí, ahí vi los videos, una lluvia súper rica, pero nos alegra por ustedes que les refrescó. Hay un clima bien fresco. Sí, súper rico después de la lluvia. Very good. So welcome Adelaida, welcome Floricelda, Saúl, Susana, Daniel, Cristi, Jesse, Elexar, Ever, Javier, and welcome to the people that is going to connect soon. Okay? Voy a ponerlos un ratito en mute para que podamos iniciar la clase, ¿verdad? Y que no nos interrumpamos. Solo déjenme ver cómo vamos a hacer esto. Vamos a compartir primero la plataforma. Ok, so let me mute you. Lo voy a poner en mute. Únicamente para efectos de que nos podamos escuchar. Y luego yo abro el micrófono, ustedes lo pueden abrir. Ok, very good. Today we are going to start with the lesson objective 1.8. In this class, you will be able to form simple present questions. Additionally, you will practice a conversation about daily routines, which illustrate this topic in the how is this topic is used in the real life settings. So in your platform, you have this video that says 1.9, simple present questions and conversation. I get up at noon. Es como yo me levanto al mediodía, ¿verdad? So if you see in the video, they are using the structure of do, do and does to ask questions. Do you get up early? Does he have lunch at noon? Do they drive to work? What time do you get up? What time does he have lunch? When do they drive to work? And so on. So after this, we are going to cover the knowledge check 1.10. That says instructions. Unscramble the questions to complete the conversation. Write the questions in the blank. And then what you have to do is to put in order these words that are like in disorder, and then you complete the right sentence. For example, in here it says, you every day exercise too. Okay? So you have to make the question and say, do you exercise every day? So you put first here, the auxiliary verb, then the subject you, then the frequency expression every day, right? And then exercise. Do you exercise the verb? Do you exercise? And then the expression of time every day. So the answer, yes, I exercise every day. So that's what you are going to do here. For example, you what time lunch do eat? In this case, since you have a WH word, you know that the WH word is at the beginning. So you write what time, and then the auxiliary for the question, do, and then the subject, you, and then the verb, eat, lunch. What time do you eat lunch? Okay? So that's the way you are going to work these exercises. You have to put in order according to the structure. And then, then we have 1.11, which is a reading to develop scanning skills and predicting what is going to happen with the reading. So in this case, what you have to do is to read the article, okay? What's your schedule like? Today we are going to talk about our schedule. Schedule significa rutina, tu horario, okay? Entonces, ahora vamos a estar hablando de nuestras propias schedules, rutinas, ¿verdad? So, you have to listen the video carefully, and then you will have
The story of Brittany Davis, which is a college student, Maya Black, which is a rock musician, and then Joshua, which is a web designer, I think. Okay, so what you have to do after listening and watching the video, you have to complete the knowledge check. Remember that to complete this knowledge check, you have to click here, and this will move you to an external window, and then you will be able to see. If you want to expand, you can do this. And then in here, if you see, they are applying the rule we studied yesterday. Okay, en este ejercicio lo que vamos a hacer es dar un clic, verdad, acá, verdad, para poder escuchar nuevamente y ver con más amplitud en una ventana externa esto. Aquí podemos ampliar y disminuir. Este es el caso de Brittany Davis, ¿verdad? Aquí en la ventanita, ustedes van a escuchar, ¿verdad? Y aquí hay una pregunta para poner en orden los eventos, ¿verdad? Aquí lo que ocurre es que le dicen lo que ella hace primero, lo que hace después, y así sucesivamente. Si usted se fija, el ejemplo que le dan está numerado, ¿verdad? Dice, one, she gets up. Si se fija, estamos trabajando acá lo que vimos ayer, ¿verdad? El presente simple en tercera persona cuando le agregamos S en una affirmative sentence. She gets up. Primero se levanta. She gets up. Then she takes the bus. Toma el bus. Number two. Number three, she goes to class. Okay? Number four, she works. Number five, she studies. So, according to the article, de acuerdo al artículo, ¿verdad? Ese es el orden en el que ella hace su schedule, su rutina diaria, ¿verdad? Her daily schedule. So, for the rest of the stories, para el resto de las historias, que sería Joshua Burns, the website designer, tiene que ser exactamente lo mismo. You have to put in order the activity. For example, he has a breakfast. So what number is according to the schedule? And then it's the same with Maya Black, the rock musician. You have to read and you have to put in order the activities and then choose the right order in here. Okay? So that's this exercise about. And let me see if we can advance. Okay, and then we will go to the lesson objective two, okay? So if we are not going, if we are not able to cover this context of lesson objective today, at least we will try to start and then to complete for the next week, okay? So because today is Thursday, tomorrow is Friday, and then we won't have class tomorrow. So it's the Labor Day also, so you have to rest at home. Okay, I'm going to stop sharing this and I will start with my presentation. Okay, very good. Here, okay, let me go. Okay, very good, that's the way it is. Let me try to do it. If you see here, I have a conversation, excuse me, that says, what do you usually do after class? I usually, and you have to say what activity you do. For example, you can say, after class, I usually go to bed. Okay, where do you work? For example, you can say, I work at Regal International. Why do you take class at night, for example? I take class at night because I take it online. And then you can continue this conversation. So if you see here, I have a lot of activities. Go to work, buy, cut food, play baseball, drink a cup of tea, go fishing, sleep all day, talk to a policeman, have lunch, do some exercise, chat with my friends, clean up a tree, go online, eat Mexican food, boil onions, listen to the radio, wash my car, take a nap, take photos, study French, cook dinner. Those are different activities of a routine. Estas
son actividades que pueden ser parte de una rutina diaria. So, what I want you to do now is that you can practice to establish a personal daily routine. Imagine how is a typical day in your house or in your workplace. For example, I can say, I get up early every day. ¿Verdad? Puedo hacerlo de esta manera. I get up early every day at, yo puedo agregar, por ejemplo, I get up at 5 a.m. Okay? I take a shower. Y puedo unir eso en decir, and I get dressed to go to work. Okay? I take the bus to go to work at 6 a.m. Okay. Okay, I have breakfast at 7 a.m. Y puedo decir, I start to work, or I start working at 8 a.m. Okay? Y después yo puedo decir, after that I can say, I have my lunch at 12. Recuerden que esta expresión yo puedo decir 12 o'clock, o puedo decir 12 p.m., o puedo decir también noon, ¿verdad? Al mediodía. Y se entiende que el mediodía es esa hora, son las 12, ¿verdad? Noon. Sorry, me comí la N. ¿Ok? Y luego puedo decir, I come back to work at 1 p.m. Y puedo más o menos terminar mi día y decir, I finish my work day at 5 p.m. Okay? If you see, this is my daily schedule. Si se fijan, he construido, ¿verdad?, mi rutina diaria. Eso es my daily schedule, okay? Or my daily routine. La palabra que se usa, que se está usando en la plataforma es esta, schedule. Que es un sinónimo de routine, ¿verdad? Okay, sorry. My daily schedule. Okay, so what I want you to do now, lo que quiero que hagamos ahora, es que podamos, utilizando el presente simple, ¿verdad? En los verbos, con el subject I, that we try to build our own schedule, que tratemos de construir nuestra propia agenda, nuestro propio horario, nuestra propia rutina, ¿okay? And then, we will do an extra exercise of interchanging this information with our partners. But the first part is that you can build your own agenda. So, what we are going to do here, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a utilizar una estructura en donde va el subject, ¿verdad? Plus the verb, plus the complement. ¿Ok? Subject plus verb plus complement. Esa es la estructura. Esa estructura es bien sencilla. ¿Ok? Subject I, verb finish, and complement my work at 5 p.m. ¿Ok? Do you have questions? ¿Tenemos preguntas de lo que vamos a hacer? Is it clear? ¿Estamos claros de lo que vamos a hacer ahorita? Esta es la pregunta. I had a question. Ok, tell me. Vamos a hacer oraciones, ¿cómo? Lo que pasa es que venía en camino y no puse mucho. Ok, no se preocupe. Ahorita estamos practicando oraciones en presente simple. Vamos a hacer una rutina diaria, ¿verdad? Vamos a describir
cómo es un día típico nuestro. Okay? Oh, yeah. Okay. Okay. So basically is to build a series of sentences describing your day. Básicamente es hacer una serie de oraciones que describen nuestro día en diferentes horarios, ¿verdad? I have sent you to the WhatsApp the image. Les he enviado al WhatsApp esta imagen, ¿verdad? Que están viendo ustedes ahorita, que es como un ejemplo, ¿sí? Teacher. Adelante. Quiero ver. ¿Esta? No, esta. Le faltó la AM. AM, breakfast. Ay, por los verbos no tienen que, los verbos no pueden ir pegados. ¿A dónde? En I had breakfast. Tendría que ver I had a breakfast. ¿A dónde? No lo veo. I had breakfast. Puedo decir I have my breakfast. Así, I have my breakfast. Breakfast. Ajá, puede ser, pero normalmente es my breakfast. Tengo mi desayuno a las 7. Ajá, ok, perfect. Ok, I'll send you to the breakout rooms. Les envío ahorita a los salones en tríos para que puedan ayudarse en construir las oraciones. So we are 17 people. We are going to have 5. Okay. 6. Or let's 5. Okay, let's do 5. Okay, please join. Por favor, únanse. Flori tiene dificultades, ¿verdad? Ay, el oro. Laimi. Hello, is everything okay here? ¿Todo bien por aquí? Yes, teacher. Okay, very good. If you have questions, let me know. Si tienen preguntas, me avisan, ¿verdad? Voy a hacer el recorrido por los grupos. I'll see you in a minute, okay? Thank you.
at. Hello, everything okay here? ¿Todo bien por aquí? Yes. Okay, yes. Perfect. Excellent. See you in a minute. Okay. I take a shower. Mm-hmm. I take a shower. Dice, I take a shower and I get dressed. Get dressed. Tomo una ducha, dice, y me visto para ir al trabajo. That's right. ¿Cómo se lee visto? I get dressed o dressed. Get dressed. Get dressed. Dressed. Sí. Ajá. Dressed. Pero se pronuncia. Get dressed. Dressed. Ajá. Es una D al final. Get dressed. Get dressed. Ajá. Como vestido, pero lleva una D al final. Dressed. Dressed. Ajá, dressed. Tenemos que poner una hora igual, ¿verdad? Sí, sí, la idea es esa, ¿verdad? Que practiquemos también los números y el okay. La hora. I take a shower and get dressed to go to work. 7 a.m. Okay, block. See you in a minute. Lo veo un ratito. Okay. Okay. Vamos a ver cuál es. Yo camino. Yo sí camino. Oh, hello. Hello, do you have questions, my dear? ¿Tienen preguntas? ¿Comentarios? Sí, yo estaba hablando con Tatiana de que hay algunas que quizás son bien parecidas a las que tenemos nosotros. Sí, definitivamente. Solamente la probablemente cambien las horas, ¿verdad? Sí, las horas. Uh-huh. Ya, yeah, no problem, no hay problema. Esa es una rutina bastante similar. Ya después vamos a ver qué otras actividades hacemos in the leisure time. Vamos a hablar del tiempo de ocio, por decirlo así, pero posteriormente. En el caso de Ever, el camina, I walk to work. Sería. I walk to work, sí, ajá. A tal hora, ¿verdad? Por ejemplo, at 7 a.m. I start walking, comienzo a caminar al trabajo, o I walk to work. Thank you. Okay, see you in a minute, lo pego en un ratito. Gracias. Gracias. Hello. Cada quien, la rutina de cada quien es diferente. Sí, entonces, por eso, así, eso es lo que se tiene que estar modificando. La primera día está bien. I get up early every day. I get up at 5 a.m. 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 Ajá, correcto. M. Porque se pronuncia como N, pero es como M. M. M, sí. A.m. A.m. M. Como que va a decir M. Se me olvidó tal cosa. M. Ajá. A.m. Como que va a decir M, pero no termina de decir M. Como que va a decir emblema, pero sin emblema. Sin el resto, exactamente. Ok, that's great. You're working very good. Está trabajando muy bien, chicos. Ok. Thank you. See you in a minute. Le veo en un ratito. Ok. Hay un verbo. I start working. Y luego está el otro verbo, pero está en progresivo. Ah, entonces, dice, yo comienzo a trabajar a las 8. Entonces, no sé si también estaría correcto decir, yo trabajo a las 8.
sin hacer esa conjugación. ¿Les puedo ayudar con ese? Sí. Fíjense que puede ser de las dos maneras. Puede decir, I start to work or I start working. Hay ciertos verbos que pueden utilizarse con gerundio, ¿verdad? Y decir, I start working. Pero puede decir, I start to work. ¿Cómo? Pero puedo decir, teacher, I work at 8, at 9, o está mal. Lo que pasa es que, no es que esté mal, lo que pasa es que lo que estoy tratando de decir es a qué horas comienzo yo a trabajar. Sí, ajá, el énfasis es a qué hora yo inicio. Uh-huh. Entonces yo puedo decir, I start working, así como está ahí, o I start to work, en infinitivo. Comienzo a trabajar. Este es el presente simple, lo único que le agregaba ING. Sí, lo que pasa es que a mí se me fue, fíjense, sinceramente, y lo hice en automático, era I start to work para no generarles confusión, pero también esa forma es correcta. Sí. Ok, pero también puedo decir, por ejemplo, I start. Este tiempo es siempre presente simple, ¿verdad? Pero sí, lo único que le agregaba es progresivo. Es progresivo, correcto. Ese es progresivo. A mí se me fue. Tendría que haber sido, no sé si lo van a poder ver aquí. I start, se lo voy a escribir en el chat, to work at 8 o'clock. Lo que pasa es que esa es otra forma de decirlo también. Uh-huh. Sí, y puedo decir, digamos, en la oración, I start working at 7 a.m. and finish. Y, o sea, solo en finish. At 5 p.m. Sí lo puede hacer. 11. Sí, sí lo puede hacer. Sin necesidad de volver a utilizar el work, solo decir finish y se entiende. Sí, se entiende. Ahí está. O tengo que siempre. No, ahí, pero en una sola oración. I start to work at 8 o'clock a.m. and I finish at 5 p.m. Ah, ok. Uh-huh. En una sola oración, porque entonces se entiende que está hablando de la primera actividad que inició, que la está finalizando. Ah, ok. Ok, ahí les mandé, I start to work at 8 a.m. En el chat se los mandé. Ya lo observamos, gracias. Ok, perfect, see you in a minute. Thank you. Ok. Hello, Roxana. Welcome to class. Hello, welcome back. Hello. Hello. I hope everything is going to be have been okay with the practice. Espero que todo haya estado bien con la práctica. Ahí los escuché haciendo sus propios horarios. Okay, so before we go to the presentation, antes que vayamos a la presentación, quiero mostrarles, ¿verdad? Algunos ejemplos de verbos y de acciones que siempre utilizamos. Por ejemplo, I get up, me levanto, brush my teeth, lavo mis dientes, ¿verdad? Yo digo, I brush my teeth. Yo cepillo mis dientes, pero este cepillar es diferente al cepillar mi cabello, ¿vea? I comb my hair, peino mi cabello, ¿verdad? I comb my hair. También puedo decir, I do my homework. No se dice, I make my homework, sino que se dice, I do my homework, ¿verdad? Digamos que en la de arriba no se dice I make my hair. Eso no se dice así, sino que es I comb, peino mi cabello. Teacher, ¿mm? Teacher, ¿cuál sería la diferencia del do con el make? El make es cuando yo hago algo bien artesanal con mis manos, ¿verdad? Pero en la tarea no solo uso las manos, sino que uso mi cerebro y un montón de otras cosas para hacerla. Entonces se dice do, I do my homework, ¿sí? No es solo. No puedo ir, I do my homework. No, eso es lo correcto, I do my homework. Esa es la pero correcta. Pero ya digo, I make my homework. No, esa es incorrecta. Esa es incorrecta. Por eso le estoy clarificando que se dice, I do my homework. ¿Sí? I do my homework. I make my homework, no. Esa es la incorrecta. Pero más que enfatizarles eso, lo que quiero mostrarles es el vocabulario, ¿verdad? I wake up,
me levanto. I get up, eso es un poco como el orden en que usualmente tenemos nuestra rutina, ¿verdad? I wake up, me levanto, me despierto. El wake up, si se fijan, es un two-word verb, ¿verdad? Un two-word verb es un verbo de dos palabras. Por eso me he detenido un poco en este vocabulario, porque son de los verbos que más se usan cuando hacemos rutina. I wake up es el hecho de abrir mis ojos, de despertarme. Si se fija, tiene dos palabras, wake up. Entonces, cuando yo trabajo este verbo para una tercera persona, yo digo, she wakes up, ¿verdad? Entonces, en la regla, como les explicaba ayer, queda en la primera palabra. Get up es otro verbo de dos palabras, levantarse. I get up, me levanto. I take a shower, ¿verdad? Es otro verbo de dos palabras. Tomo una ducha, I take a shower. Si yo estuviera trabajando con una tercera persona, diría, she takes a shower, o he takes a shower. I get dressed. They take a shower. No aplica la regla, ¿verdad? I get dressed. Este get dressed lleva una D al final, dressed. Okay, me visto, ¿verdad? I get dressed, es otro verbo de dos palabras. I comb my hair. Vean, esta es la correcta. I comb my hair. Peino mi cabello. I have breakfast. Tengo mi desayuno, ¿verdad? O tomo mi desayuno. I go to work. I start work. Aquí en el ejemplo yo puse I start working porque también se puede hacer, pero otra forma de decirlo en el presente simple, sin usar el gerundio, es I start work. ¿Verdad? Comienzo a trabajar. I answer email. Yo he visto en alguno. Ajá. Teacher. Dígame. I had breakfast. Yo he visto algunos que ponen I eat breakfast. Les explicaba ayer que el eat breakfast es la acción ya concreta de deglutir los alimentos, ¿verdad? Y de llevarlos a mi boca. Pero normalmente se dice, I have breakfast, es tengo el desayuno a tal hora. Ya eat es la acción de comerlo, ¿verdad? Sí. Ok. I answer emails, contesto correos. I have lunch. Vean, de nuevo, estamos usando el verbo have para decir a qué horas tengo el almuerzo. Ya cuando yo digo, I eat my lunch, es porque ya estoy deglutiendo, ¿verdad? Ya estoy comiendo. I finish work. Termino de trabajar. I arrive home. Llego a casa. I feed the dog. For the ones who have pets, para los que tienen mascotas, ¿verdad? I feed the dog. I cook dinner. Cocino la cena. I have dinner, de nuevo. I have dinner. Tenemos la cena a tal hora, ¿verdad? I watch TV. I go to bed. I fall asleep. Fall asleep es me duermo, ¿verdad? Caigo dormido. Entonces vean que hay mucho verbo en buen salvadoreño, fondear, como dice el compañero ahí. Vean, hay verbos de dos palabras, hay varios, ¿verdad? Go to bed, el otro, fall asleep, have dinner, have lunch, have breakfast. Una pregunta. El verbo es have, ¿verdad? ¿Perdón? Teacher, teacher, I fall asleep. Así. Sí, I fall asleep. Me duermo. Así con A, asleep. Sí, I fall asleep. Sí, I fall asleep. Sí. Bueno. Ok, perfect. La siguiente. Ok, this is your turn. Ahora es su turno. Now it's your turn to see how is your daily routine. ¿Cómo es su rutina diaria según lo que practicamos? Volunteers, voluntarios que quieran comentar. Si no, vamos a ir con el dedito acusador. Ok, adelante. I wake up early every Saturday. Ajá. At 6 o'clock a.m. La segunda. I take a breakfast
A shower. No, primero desayuno. I take a breakfast. Ah, okay. I take a breakfast and I get dressed to go my to my work. No, restroom. Ah, okay. To go restroom. Okay, solo recuerde, I have breakfast. Cuando estamos hablando de tomar desayuno, almuerzo, cena, es I have breakfast, I have dinner, I have lunch, ¿sí? Ah, okay. Ajá, porque si dice, dice tomo un desayuno. Entonces es como que, sí. Okay. Sin la A. Sin la A, okay. Cierto. Ok. Luego, I take my car. To go to my work, at 8 o'clock, a.m. Posteriormente, el desayuno no lo hago, ya lo hice anteriormente. I start working at maybe 9 o'clock. Okay, 9 o'clock. Luego, I had my lunch at 12 o'clock. Luego, finalizo la... Luego, I take my car to go to the supermarket. Hacer la compra en el supermercado. To buy. Maybe 6 o'clock. Okay. Luego, then? I take my car to go to my home at 6 o'clock p.m. Okay, very good. Es una jornada bien larga. Thank you. Very good. Well done. Excellent. La vamos a dejar hasta ahí porque quiero explicar una cosita. El compañero dice, y luego, entonces aquí, si ustedes quieren agregar un conector, ustedes pueden decir, then, ¿verdad? Después. Y luego hay otros conectores como, por ejemplo, after that, después de eso. I get up early every day. I get up at 5 a.m. Then I take a shower. After that. Y pueden usar otra palabra también como later, que es más tarde, ¿verdad? Y si digamos aquí, yo voy a terminar de decir todo lo que estoy haciendo, puedo decir, and finally, y finalmente, cuando ya voy a cerrar la última actividad que voy a decir, ¿verdad? Entonces, esos son conectores que me sirven para decir después, ¿verdad? Posteriormente, después de eso, ¿verdad? Cuando yo estoy contando, haciendo una rutina un poquito larga, ¿verdad? Later es otra palabra que podemos utilizar. Later. Ahí se lo voy marcando en rojito para que lo puedan ver. Y cuando ya vamos a terminar, en finally, ¿verdad? Y finalmente, tal cosa. ¿Ok? Perfecto. So también se puede utilizar. ¿Perdón? So. So, puede ser, pero en so. En la primera línea, donde dice la conexión de la primera, donde dice then, tendría que, podría ser so también. Fíjese que con el so tengo mis dudas, porque el so lo que significa es así. Entonces, cuando estamos haciendo una sequence, porque esto es una secuencia, ¿verdad? Decimos, puedo incluso utilizar lo que ya habíamos visto de los números cardinales, ¿verdad? First, vean, puedo empezar así, first, I get up, tarara. Incluso puedo decir, then, tarara, after that, porque estoy siguiendo una secuencia de pasos. ¿Sí? Entonces, el so me queda un poquito con duda porque el so es más que todo cuando yo digo, y así, tal cosa. Pero significa lo mismo, so y then significa lo mismo, entonces. No, then no. Es entonces, después. El then tiene la connotación de después, ¿verdad? Más para decir después, tal cosa. Sí, ok.
No se puede traducir so como también. ¿O hay otra palabra para traducirlo de esa forma? Por ejemplo, also, also por ejemplo, él también. Por ejemplo, yo digo, usted me dice, it has been a pleasure to meet you. Ha sido un placer conocerte o saludarte. Entonces yo le digo, so do I. Para mí también, así también para mí. So do I. Así también para mí. ¿Sí? Ajá, entonces vamos a discutir otro día quizás con más tiempo el significado de so, pero en este caso, como lo que estamos viendo es una secuencia de actividades, vamos a utilizar palabras como first, second, then, after that, later, and finally, ¿verdad? Para cuando ya cerramos la secuencia, ¿verdad? La sequence word. La conversation. Ajá, el listado, porque vamos como enumerando, ¿verdad? Entonces, okay. Para hacer secuencias, estas se llaman sequence words o palabras secuenciales. First, second, then, incluso aquí podría haber dicho second, ¿verdad? Second. Y podría haber utilizado el then posteriormente, ¿verdad? Para no agotarlo mucho, ¿verdad? Podría haber utilizado este then. ¿Se dice then o then? Then, como una D, D-E, then. Ajá. Then. Ajá, ahí está. Ok, who else wants to share? ¿Quién más quiere compartir su rutina? Una persona más, porque ya el tiempo en la explicación se me fue un poquito y quiero explicarles otras formas de hablar de rutinas. So, who wants to share? ¿Quién quiere compartir? Hola, Charlie. Teacher, ya voy a... Ok, adelante. Ok. I get up at 5 a.m. Uh-huh. After, I take a shower and I brush my teeth. Uh-huh. Later, I get dressed. After that, I make my breakfast and I eat breakfast. Uh-huh. After that, I take the bus that go to work 6 a.m. Uh-huh. I start working at, I have my lunch at 12. No, I come back to work at 1 p.m. I finish to my work day at 5 p.m. Okay, very good. That's nice. Very well done. There's a good agenda. You describe orderly what you do in a normal day. Okay, so those are activities for a daily routine in your job. But here we have some routines or activities that we do for leisure time. Voy a escribirles acá la palabra para que. Leisure. Okay. For example, tomorrow, mañana, we are going to have a leisure time. Mañana vamos a tener un tiempo de descanso, de esparcimiento, ¿verdad? Because we have the day off, tenemos un holiday, en este caso, holiday. O un día libre, ¿verdad? Holiday, ups, vamos a ver el otro, day off, el día libre, ¿verdad? También una forma de decirlo, el día libre, day off. Ups, vamos a ver si se ve bien ahí. Entonces, ¿cuáles son esas activities que podemos hacer for leisure time, holiday or day off? Well, we can go to work, no, ¿verdad? Pero podemos, por ejemplo, go to buy cat food, play baseball, drink a cup of tea. We can go fishing. We can sleep all day. Okay, dormir todo el día. Do some exercise. Chat with my friends. Hablar con mis amigos. Climb up a tree. No creo mucho lo de subir al árbol, vea, pero bueno.
Eat Mexican food, buy onions, listen to the radio, wash my car, take a nap. Vean que la diferencia entre take a nap y el sleep all day es grande. Vean. Sleep all day es dormir todo el día. Y take a nap es como una siestecita, ¿verdad? Que usted dice, me voy a acostar 20 minutos and I will sleep a little bit. I will fall asleep just for a while. Un ratito. Take photos, tomar fotos, study French, cook dinner. Okay? So those are some leisure time or holiday or day off activities. So now, the next activity, but we don't have much time now. Ya no tenemos mucho tiempo, pero la siguiente actividad consistía en preguntarnos, what time do you get up on weekends? ¿A qué horas usted se levanta los fines de semana? Where do you eat lunch? Aquí estamos utilizando las WH words. ¿A dónde almuerza? What do you do on weekends? ¿Qué haces? Vea este ejemplo y voy a ponerlos en mute un ratito. Porque sí quiero que me escuchen. Ok. La idea de esto... Déjenme ver qué hace. Ok, vean, en este caso, what do you do on weekends? Tenemos el verbo do siendo el auxiliar, ¿verdad? De la pregunta, what do you, pero luego siendo verbo principal, what do you do on weekends? ¿Qué haces los fines de semana? ¿Verdad? Entonces, aquí, ejemplo de cuando el verbo do va como auxiliar, pero luego va como main verb o verbo principal. Where do you go shopping? ¿A dónde vas de compra? What books or magazines do you read? ¿Qué libros o revistas lees? What TV programs do you watch? ¿Qué programas de televisión ves? Why do you study English? ¿Por qué estudias inglés? How do you relax in the evenings? ¿Cómo te relajas en las tardes? Okay, let's see. Okay, here I have some other words. Aquí teníamos otros vocabulary for the routine, daily routine. Wake up, get up, have a shower, comb your hair, have breakfast, brush your teeth, go to school, have classes, have lunch, go back home, do your homework. Vean, lo correcto no es make your homework, es do your homework, ¿verdad? Porque implica varias cosas, ¿verdad? El verbo hacer, no make, elaborar, pero por ejemplo, si yo le digo make a handicraft, hacer una artesanía, ahí estoy, ahí sí digo make porque es elaborar con mis manos, ¿verdad? Pero en el do your homework puede no solo ir el implícito su trabajo manual, sino que you use your computer, you use a dictionary, and there are other activities, so that's why you say do, do your homework. Have dinner, watch TV, and go to bed. Okay? So, what happened with this? ¿Qué pasa con esto? Este ya no lo vamos a lograr hacer, pero sí quiero que le pongamos atención, que es lo que vengo enfatizando desde el inicio de la clase. In this case, we are talking about the daily routine of John. Okay? So John is a third person. John es una tercera persona, ¿verdad? So then, when I talk about John, right? Cuando yo hablo de John, yo tengo que utilizar los verbos con la tercera persona. Por ejemplo, en lugar de decir have lunch, tengo que decir John has lunch. En lugar de decir John play karate, yo digo John plays karate. Aquí, igual que en el primero, yo digo, John has a shower, ¿verdad? No digo have, sino has a shower. John goes to bed. John does homework. John has dinner. John gets up. And John goes to school, okay? This is for John, the third person. So, in here, we have more exercises, but unfortunately, because of the time, I won't be able to develop them. Por el tiempo no los vamos a poder hacer, pero como va a estar en el material, ¿verdad? Ustedes pueden perfectamente seguir practicando
en este ejercicio era justamente lo que les acabo de decir, ¿verdad? He goes to school after breakfast. He has dinner with his parents at 7 p.m. Sometimes he plays football in the park. He always goes to bed at 9:45 p.m. He usually has lunch in school with a friend. Before breakfast, he usually takes con ese, a shower. He often watches TV before going to bed. After school, he does his homework. He always eats breakfast before going to school. Tom gets up early every day. Si se fijan, aquí hemos estado usamos también la otra palabra, esta palabra, ¿verdad? After school, después de hacer tal cosa, hace tal otra. Esta es otra palabra que podríamos haber aplicado en la secuencia que les mostraba, ¿verdad? After that, he does this and this. Ok, my dears, do you have questions? ¿Tenemos preguntas? ¿Questions so far? ¿Preguntas hasta aquí? ¿De cómo hacer my daily routine, my daily schedule, or my daily activities? ¿Tenemos preguntas? ¿O estamos bien hasta acá? Todo bien. Ok, my dears, perfect. Thank you so much for your time. Thank you so much for coming. So I hope you have a nice Labor Day. Espero que tengan un buen día de trabajo mañana. Al menos los que trabajamos desde casa no nos vamos a conectar un ratito. So you can sleep all day. Mañana sí pueden hacer la rutina de leisure, ¿verdad? Mañana pueden hacer la rutina de day off, de día libre. Y una preguntita nada más, que el material que nos va a enviar se va a poder editar para hacer los trabajos. ¿O habría que imprimirlo algo por el estilo? Fíjense que por el peso, porque son muchas imágenes, porque se en este tipo de plataforma se trabaja más visual, entonces son PDFs. Entonces usted los puede imprimir y trabajar impreso o puede reescribir. La intención también es que usted reescriba, porque en la medida usted reescribe, usted practica, ¿verdad? Entonces usted puede reescribir en un Word la pregunta y la respuesta. ¿Verdad? Esto mañana lo va a mandar, teacher. Le voy a subir a un Drive el día de mañana. Yo le voy a escribir al WhatsApp, le voy a mandar el link para que ustedes entren. ¿Perdón? Teacher. ¿Sí? ¿En la plataforma están estas tareas? No, esto es material adicional. Yo les explicaba el primer día de que lo importante para pasar el módulo es completar todos los ejercicios de la plataforma. Ahorita ustedes ya deberían de haber, al día lunes, ustedes ya deberían tener completados todos los ejercicios de la sección 1 de la plataforma. Esos materiales son adicionales, si ustedes los quieren usar para práctica, yo les voy a enviar un acceso a mi Google Drive, a mi disco, para que puedan ustedes acceder y bajar los materiales, pasarlos a su computadora, imprimirlos, trabajar en Word las respuestas como ustedes gusten, pero esto es adicional, ¿okay? Lo importante para pasar el módulo es la completitud, ¿verdad? El completar al 100% la plataforma, los ejercicios. Entonces, pero al final, antes del módulo, ¿no te hacen como una evaluación? Sí, vamos a tener todos esos ejercicios, son parte de su nota en la plataforma. Luego, después de la sección 3, vamos a tener un midterm exam, un examen de medio periodo. Y al finalizar la sección 5, vamos a tener el final exam. Tenemos el examen final. Pero es siempre una plataforma, ¿verdad? Todo en la plataforma, sí, todo, sí. Ok, very good. See you next Monday. Bye. If you have questions, please let me know in the chat. Okay? Okay. Bye-bye. Okay. Take care. You're welcome. Bye. See you next Monday. Bye. Bye-bye. Take care. Be safe.